Miren esta cueva de acá que me encontré. El Sir Kael here. Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Yo soy Sir Kael y les voy a mostrar la nueva review de Minecraft, que es la 13W36A. Y muy bien, con este primer bioma. En esta primera parte solo vamos a hablar de los biomas. Y bueno, les voy a mostrar este bioma que son las sabanas. Y es un bioma que en serio me gusta, solo que les recomiendo algunos cambios por acá. Me refiero a que le implementen nuevos mobs. Vendría bien unas jirafas, unos leones, unas cebras, aunque ya hay caballos, creo. Y también cambiar el tipo de madera que dan a los árboles de aquí, que tienen buena forma, pero son los que se usan en la selva y como que no les da. Así que este vendría a ser el primer bioma molón que yo estoy viendo. Y vamos a pasar al segundo bioma. Y bueno, el segundo bioma que podemos encontrar es este de acá, que lo van a ver. Bueno, este bioma es un tanto pequeño, pero es el bosque de flores o forest flower. Que bueno, van a encontrar toda clase de flores, todas las flores que han implementado. Que yo sepa, hay muchas, girasoles y estas que no sé el nombre. Y que son muchas, muchas, pero lo malo es que el bioma suele ser muy pequeño. Como ven, solo esta gran parte de acá o esta pequeña parte de aquí solo son flores. Así que estos biomas también suelen ser un poco raros. Y si los encuentran, aprovechen las flores. Y muy bien, este fue el segundo bioma. Nos vamos al tercero. Y el tercer bioma es este de acá, que se titula Birch Forest. Y como su nombre lo dice, al español traducido sería bosque de abedules, ¿sí? Y solo es un simple bosque como todos, pero lleno de árboles abedules, solo de árboles abedules. Y muy bien, este es el tercer bioma, que es muy común, y pasamos al cuarto bioma. Y como me ven aquí, ya estoy en el cuarto bioma, que son los pantanos. Bueno, son los mismos, pero solo que ha cambiado un poco el color. Ha cambiado el color de este bioma y es un poco algo así, más o menos, o más realista, yo diría que más pantano. Y solo cambió en eso, que el color cambió un poco, los árboles y esas pequeñas cosas de ahí con agua. Y bueno, este vendría a ser el cuarto bioma. Ahora pasamos al quinto bioma. Y bien, señores, estoy acá en este quinto bioma y adivinen cuál es. Su nombre en inglés son Roofed Forest y en el español vendría a ser bosques cubiertos. ¿Y por qué bosques cubiertos? Porque miren, no se nota el piso, está totalmente cubierto. Lo nuevo de acá son estos mega árboles. Bueno, sí, son muy anchos, por así decirlos. Si usamos el Wood Decapitator, vamos a sacar bastante, pero bastante madera. Y lo bueno es que se volvieron a implementar, ¿cómo se llama? Esto de acá que ven, ¿cómo se llaman estos? Hongos. Y bueno, los hongos ahora pueden crecer nuevamente en tierra firme, en pasto normal. Estos dos hongos pueden crecer, sí, libremente. Y eso es bueno, pero solo aparecen, o bueno, solo se pueden poner en el Roofed Forest o bosque cubierto. Muy bien, este fue el quinto bioma. Ahora vamos a pasar al sexto bioma. Y señoras y señores, estoy alegre por el sexto bioma, que es el que tengo acá a mi atrás. Se llama Extreme Hills, o al español, colinas extremas. Y bueno, ¿qué son? Como ven, ya es muy obvio, son colinas demasiado extremas que pueden llegar mucho más que esto. Este es un pequeño nomás, que pueden llegar bastante alto sobre las nubes. Y bueno, y es preferible que no aparezcas en uno de estos biomas porque si te caes, mueres. Y bueno, están cubiertos de nieve debido a la gran altitud, tienen rocas y quizás hierro por ahí en las paredes, lava y un poco de agua. Muy bien, este fue el sexto bioma, ahora vamos a pasar al séptimo. Y ya estamos en el séptimo bioma. Este bioma es uno de los que más estaban esperando. Se llama Mega Taiga. ¿Y por qué lo esperaban? Por estos mega árboles que ven acá, estos mega pinos, con 2x2 de cubo de madera y son bastantes, pero bastantes altos. Y creo que también por este tipo de tierra que se llama Ponzol o Potzol. Y bueno, creo que este bioma también es muy interesante.
ya que tienen esas rocas ahí medias raras. Y bueno, es un bioma que da mucho que hablar porque, bueno, sobre todo estos árboles, y que aparecieron, creo que por Twitter, creo que lo publicaron. Y bueno, este bioma es muy difícil de encontrar, así es que yo voy a dejar la sed de este mapa para que ustedes lo encuentren directamente en la descripción del vídeo. Así es que sin más que decir, pasamos al octavo bioma. Y estoy aquí en el octavo bioma, que es Stand Beach, o traducido al español, playas de piedra o de roca, que más o menos son así, tienen unas formas muy atractivas, como en la vida real, se muestran, que están varados en la playa. Son playas de piedra, en ahí podrán encontrar roca, piedra y algunos cuantos minerales con carbón. Y bueno, la verdad es que son biomas muy atractivos, tienen mucha forma, como este de acá. Y bueno, este es el octavo bioma, ahora vamos a pasar al noveno bioma. Y bueno, gente de YouTube, estamos en el noveno bioma, que se llama Ice Plains Peaks. Y bueno, al español significaría pilares de hielo o picos de hielo. Y bueno, como ven, su nombre ya lo dice todo, son pilares de hielo, pero no de el hielo que ustedes conocen, sino de un hielo más resistente, el Packet Ice, que es la fusión de más de esos hielitos de ahí. Y bueno, este bioma es realmente sorprendente y muy bello. Como ven, es muy difícil de encontrar, así es que yo les voy a dejar la sed de este mapa, más las coordenadas, para que ustedes vengan y puedan ver. Así es que, sin más que decir, nos vemos en el décimo bioma. Y bueno, estamos en el décimo bioma. Este es el Sunflower Plains, o los planos de los girasoles, por así decirlo. Y es un bioma muy pequeño, solo consta creo que de esta pequeña parte. Pero, ¿qué tiene? Tiene los famosos girasoles que están saliendo y que creo que crecen hasta 3 cubos. Y bueno, en este bioma lo único que encontrarás son girasoles. En este único bioma se encuentran girasoles. En otros biomas no puedes encontrar los girasoles. Solo en este. Y bueno, este fue el décimo bioma. Nos vamos a encontrar en el décimo primero después. Y muy bien, nos encontramos en el décimo primer bioma. Y que se suponía que iba a ser uno de mis favoritos. Que se llama Mesa o mal llamado como algunos como Disco Mountains. Pero ¿qué pasó con este bioma? La cuestión es que se bugueó. Como ven aquí, faltan las partes de lo que iba a venir acá, de los otros cubos, de ¿cómo se llama? Arcilla, sí. Arcilla iba a venir acá. Y pues como ven, se bugueó. Para que vean que los de Mojang también se equivocan. Bueno, si no me creen, yo les voy a dejar el set de este mapa para que ustedes lo vean. Y bueno, esperemos que Mojang arregle este mapa ya que es uno de mis favoritos. Y bueno, con esto terminamos los nuevos biomas. Así es que nos vemos en el próximo video, en la segunda parte de esta review del snapshot que sacó Minecraft. Así es que nos vemos en otro video, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Adiós.